Buenos días, bendiciones para todos ahí en sus casitas. Hoy estamos más que motivados, pienso que más que motivados ahorita, a pesar de que están pasando muchísimas cosas en el mundo, entre incendios, pandemia y todo, creo que la actitud que tenemos que tener es bien positiva, ¿verdad? El día de hoy tenemos manteles largos, nos está acompañando la hermana Maritza, que nos acompaña desde Caridades Católicas, pero no voy a hablar yo mucho porque tiene ya oportunidad de presentarse solita. Oh, muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Gracias a ustedes. Ojalá que esta información que vamos a proveer por la invitación que nos hizo el Comité Hispano de la Catedral sea muy beneficiosa para todos ustedes. Soy Marisa Muñoz, como ya me presentó Ramiro. Gracias por la Bravo. alabanza. Soy Marisa Muñoz, trabajo en Caridades Católicas de Idaho. Soy una representante acreditada por el Departamento de Justicia. Quiere decir que estoy autorizada para dar aviso legal en cuestión de migración. Ahí los trabajo en el programa de migración con Caridades Católicas. Perfecto, bueno, y dirán ahorita, mucha gente escucha que caridades católicas y caridades católicas, y por lo regular siempre cuando se escucha caridades católicas, la palabra caridades, como que dice, darán ayuda económica o de qué será. Sí. ¿Nos pudiera explicar usted un poquito qué Okay. significa o qué es la oficina de caridades católicas? Okay, Caridades Católicas de Idaho es una organización sin fines de lucro que se encuentra aquí en el Valle del Tesoro. Tenemos dos oficinas, una aquí en Boise y la otra en Idaho Falls. Somos una organización pequeña, ¿verdad? Entre comillas, pero tratamos de proveer servicios en varias áreas que puede beneficiarse la comunidad. Es una organización que ya tiene existencia por más de 10 años, ¿verdad? Y fue creada pues para proveer un servicio a las necesidades de la comunidad. Sí, aunque suene caridades, muchas veces se presta un poquito a mala interpretación, ¿verdad? Porque Sí, todos eso es dicen, no, verdad. entonces, ¿qué es la ayuda que proporcionan? Bueno, quisiéramos ayudar un poquito más allá pero a veces los recursos, ¿verdad? Tanto del Eso. Estado como de la nación no son tan grandes. Entonces, hacemos lo que mejor se puede. En Caridades Católicas pues tenemos diferentes tipos de servicios, Okay. ¿verdad? Voy a hablar un poquito en general de todas las áreas que tratamos de cubrir y luego ya brincamos a mi área a la que yo me enfoco. Perfecto, entonces paremos oído porque nos va a presentar ya un poquito de todas las diferentes ramas, en este caso que ustedes trabajan dentro de lo que es Caridades Católicas. Ok, aquí tengo un panfleto, ¿verdad?, de la oficina y también tenemos tres áreas en general que tratamos de cubrir, que son los servicios de consejería, los servicios sociales y las área de inmigración. Los servicios sociales, ¿verdad?, cubren diferentes áreas. Ellos tratan un programa con mentores, trabajan directamente con adolescentes o con familias en crisis y también somos una agencia de referencia. Es decir, que Okay. si en Caridades Católicas no podemos ofrecerle un servicio, ¿verdad? Los trabajadores sociales se encargan de buscar esos recursos que haya disponibles en la comunidad para ellos conectarlos, ¿verdad? O dirigirlos hacia quien los puede ayudar. Okay. Y también tenemos el área de consejería, ¿verdad? Del área de consejería tenemos, me parece que cinco consejeros. Tenemos dos consejeros que hablan español, ¿ok? Su horario es un poquito limitado, un poquito saturado. La necesidad es mayor del tiempo que ellos pueden cubrir, desafortunadamente, para la comunidad. Pero igual contáctenos si necesitan servicios de consejería. A veces necesitamos platicar con alguien que no sea nuestro mejor amigo, que no sea Nuestra nuestra pareja, pareja, nuestro ¿verdad? esposo, nuestros Ajá, hijos. desahogarnos con alguien y Exacto. ellos siempre están ahí dispuestos a Una ayudar. pregunta. Ahorita con todo esto de la pandemia, ¿ha incrementado los problemas de alguna manera emocionales, psicológicos, o cómo está, o cómo ustedes ven, ustedes tienen la oportunidad en este lugar, en el área de consejería, ha habido más trabajo en por este aspecto? Tristemente, sí, sí se ve, ¿verdad? Pues yo creo a todos nos ha afectado de diferentes maneras, todos canalizamos la información de diferente manera y a veces ¿Verdad? Exacto. necesitamos desahogarnos con alguien. Y sí, sí sé que los teléfonos tristemente han sonado un poquito más buscando ese tipo de ayuda, de plática con alguien, ¿verdad? Con un profesional. Y sí, se ha crecido. Y también en el área de servicios sociales, ¿verdad? Hay mucha gente que a raíz de la pandemia perdió Exacto. sus trabajos, no pueden pagar la renta, no pueden pagar las necesidades diarias, ¿verdad? Como los costos de Los electricidad, de exacto, agua, los y gastos hablan mensuales. buscando ayuda.
y nuestros trabajadores sociales pues los conectan con las agencias, poquitas agencias que hay aquí en el estado para darles información de quién los puede ayudar. Y también con nosotros sí se ha incrementado el número de llamadas. Nosotros pensamos que íbamos a tener oportunidad de Relajarse, no ¿no? relajarnos, pero de perdida tomar en cuenta lo que teníamos un poquito retrasado, y con esto fue una sorpresa de que las llamadas no han parado, ¿verdad? Con los servicios. Perfecto, ahora Entonces, sí que, entonces se ha incrementado más la chamba, como sí. nos ha crecido la chamba, pero lo Ajá, bueno, pues gracias a gracias a Dios, Dios. gracias Ajá. a Dios seguimos No trabajando. nos quejamos. Ajá, Así es, ok. ajá. ¿Qué otros servicios brindan ustedes de alguna manera, aparte de lo que es la consejería? Hace unos años atrás, si no mal recuerdo, hace 3 años me mudé aquí al estado de la Florida, vamos para 4. Por los primeros 2 años, Caridades Católicas nos ayudó con lo que era la clase para padres. ¿Ustedes Sí. lo siguen dando? Ahorita pues todo está en una pausa, ¿verdad? Por la pandemia hemos tenido unos cambios internos, pero sí se van a seguir dando clases para papás. Perfecto. También proveíamos clases para la preparación de la ciudadanía y el programa con los mentores. Y también están ahorita trabajando los servicios sociales en el área de la estabilidad financiera. Van a tener un programa donde van a ayudarle a administrar de una mejor manera las finanzas que entran al hogar. Pero a lo mejor eso es otro tema que pueden tener más adelantito una conversación en particular Continuará. con ajá, no, en particular con las personas que trabajan en el área de servicio social para que ellos les den la información exacta, ¿verdad? Y cómo es que está trabajando el programa. Exacto. Y acaban de agarrar unas personas que hablan español, entonces Perfecto. vamos a estar otra vez con todo, ¿verdad? Para seguirle Qué sirviendo. bueno, qué bueno. Fíjate que aquí, gracias a Dios, tuvo una muy buena respuesta lo que Sí. fue las clases de padres, porque se beneficiaron muchas familias, muchas parejas con la formación, lo que era la clase de padres. Pero un tema importante que tocó ahorita a ustedes sobre el tema de la ciudadanía, las Sí. personas que se hacen ciudadanos. Muchachos, es importante a todos aquellos que son residentes, no dejemos más tiempo para poder tomar nuestra ciudadanía. ¿Por qué? ¿Qué beneficio tiene uno al ser ciudadano, hermana? Bueno, cuando uno aplica para la ciudadanía, como dijo Ramiro, primero tienen que ser residentes permanentes, ¿verdad? En general, cualquier persona que sea mayor de 18 años, que ya ha sido residente permanente por 5 años, ya puede aplicar para la ciudadanía. Hay otra serie de factores que debemos analizar, ¿verdad? No nada más es completar la formita que está ahí online, no se aceleren, porque a veces tenemos historial en el pasado o cuando aplicamos para la residencia no dimos toda la información, y cuando uno aplica para la ciudadanía, migración hace un análisis muy profundo, ¿verdad? De todo lo que se ha venido diciendo desde que me hice residente permanente hasta ahorita que voy a aplicar para la ciudadanía. Entonces, si eres residente, pero vas a aplicar para la ciudadanía, ¿tiene alguna manera que tener alguien que le oriente bien de esa manera? Sí. Asegurarse que todo esté en regla, como podemos decir. Ajá. Ok. Y en Caridades Católicas podemos asesorarlos con eso, ¿verdad? Los pueden venir a una consulta, siempre tenemos consultas disponibles, aún ahorita en tiempos de pandemia ya estamos tratando de acomodarnos un poquito. Ofrecemos consultas la mayoría, casi todos los días, ya no estamos haciendo como lo hacíamos en el pasado, que venían a cualquier hora en el walk-in, como decimos en inglés. First come, first serve, ya no, ya nada más tienen que hablarnos a la oficina, 208-345-6031, déjeme me echo un gol, 208-345 Anuncio no pagado. 6031, nos hablan y con gusto programamos una cita. Si hay un Perfecto. costo por la consulta, esa consulta cuesta $50, ¿verdad? Pero les aseguramos que les vamos a dar toda la información necesaria y decirles si sí es elegible, por qué sí, todos los costos, todos los requisitos que tienen que cumplir, y si no son elegibles, por qué no. A veces le decimos a la gente, bueno, calladito se ve más bonito, porque desafortunadamente no es conveniente que aplique para la Exacto. ciudadanía. Entonces se van a ir con una muy buena información. En el pasado teníamos talleres, ¿verdad? A través del año donde completábamos las aplicaciones gratuitamente. Ahorita, por razones de la pandemia, todo se ha parado, pero ojalá con el favor de Dios y el año que entra ya podemos retomar todas esas actividades que estaban programadas para el año. Perfecto, primeramente Dios. Es que sí es importante, cuando hablamos de la ciudadanía, siempre decimos, como cristianos, tenemos que ser buenos católicos, buenos cristianos, pero también en lo mismo, va a la misma vez a la mano el ser buenos ciudadanos. Y nosotros de alguna manera tenemos, si estamos ya aquí en Estados Unidos, tenemos que cumplir con las leyes, tenemos que
Sí, aquellos que son residentes, ¿por qué no? Ser ciudadano nos lleva a tener la oportunidad de poder hacer las cosas de una mejor manera. Sí, y otra cosa, déjeme nada más agregar también, cuando somos residentes permanentes, si nos metemos en un problema o a veces se encuentra a la hora equivocado, en el lugar equivocado, con la persona equivocada y la involucran en un tipo de delito grave, ¿verdad? Como residente permanente me pueden deportar, puedo ser deportable y como ciudadano americano ya no, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa a considerar para los que tengan la posibilidad de aplicar para la ciudadanía, que no se detengan. Nosotros cuando vienen y dicen quiero renovar la residencia, siempre exploramos esa otra posibilidad para la aplicación de la ciudadanía y si la persona es elegible y cumple con todos los requisitos, lo motivamos a que haga ese último paso ya para estar tranquilitos en este país. Fíjate que eso no lo sabía yo. Sí. No sabía que siendo residente ya, todavía Me puedes correr pueden el deportar. riesgo de poderte deportar. Eso no lo sabía. Ajá. Entonces, Wow. sí, hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Y a veces dicen, ay, no hablo inglés. Nosotros, pues, yo en lo personal, les voy a contar mi historia, mi primer idioma es español, ¿verdad? Y ahí siempre tenemos un acento y dicen, no, no voy a pasar el examen, ahí está muy complicado. Les puedo decir que el examen de la ciudadanía, el inglés que se requiere es un inglés muy, muy básico, ¿verdad? Okay. Entonces, como dice mi compañera Marta, es un inglés de segundo o de primaria. Si puede contestar su información básica de su nombre, domicilio, si está casado, ¿verdad? Y ya nosotros le damos la herramienta o en el internet está la herramienta para que se preparen con las preguntas de historia y de civismo. Entonces, no se detengan porque tienen un acento o porque piensan que su inglés es muy limitado. Todos podemos, sí se puede. Y es que sí, mira, también te voy a compartir un poquito. Yo a la persona que menos pensé que lograría ser ciudadana era mi esposa. ¿En qué aspecto? Porque ella desafortunadamente nunca estuvo en la escuela para aprender inglés ni nada. Desafortunadamente en Florida nunca fuimos ni tuvimos información de caridades católicas ni nada por el estilo. Oh, qué suerte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Agarró un disco de una tienda mexicana y estuvo escuchando por casi 9 meses. Las Subías al preguntas. carro y las preguntas eran lo mismo y lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Subieron al carro y decía, señor, otra vez estas preguntas. Y para sorpresa mía, cuando me vine yo aquí a Idaho, ella se quedó en el estado de Florida, viene hacia acá nuevamente a los 6 meses para reunirme con la familia. Le tocó ella volver porque le dieron aplicó para el examen de la ciudadanía y lo pasó. Pasó, sí. Entonces, sí, es inglés básico, es inglés que pueden. No hay excusa, muchachos. No hay Querer es pretexto, poder, jaja. querer es poder. Y también al mismo tiempo hacemos el análisis de tal vez hoy ya tengo muchos años de residente permanente y por mi edad y por los años que tengo de residente, puedo tener una excepción y hacer el examen en mi idioma natal, español, italiano, cualquier idioma que hablen, ¿verdad? Lo pueden hacerlo en su primera lengua dependiendo de ciertos requisitos legales. No hay excusa entonces, muchachos. Ok. Y hemos visto también personas que ya son de la tercera edad, personas mayores, que se han aventado y se han lanzado Sí. y a ser ciudadanos y lo han logrado. Entonces, no hay excusa, muchachos. Ok. Nada más infórmense a ver cuál es su situación en particular y con Y mucho bueno, gusto. $50 es el precio que es el fee, para el costo para Para lo la que es la consulta. consulta. Muchachos, $50 nos lo gastamos en cualquier cosa y creo, y no sin temor a equivocarme, pienso que el precio que ustedes tienen en Caridades Católicas son precios accesibles, Sí. porque hay diferentes abogados o diferentes que tienen costos más grandes, más elevados. Entonces, tenemos la oportunidad, hagámoslo, muchachos. DACA. Bueno, DACA. ¿No? otro tema, ¿verdad? Que también escuchamos mucho en las noticias últimamente, ha habido un poquito de política con respecto a DACA. Escuchamos hace aproximadamente más de un mes, ¿verdad? Que hubo unos cambios. Primero nos emocionamos mucho cuando escuchamos que la Corte detuvo la demanda que puso la administración, ¿verdad? De decir, vamos a terminar DACA. Si me regreso, ¿se acuerdan? La administración anterior, el presidente Obama dio ese beneficio para todos los jóvenes en el 2012, ¿verdad? Y todo había estado normal, les daba su permiso de trabajo, su protección contra la deportación. Después, ¿qué pasó? Hubo un cambio en la administración no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y dijo, eso estuvo inconstitucional, ¿verdad? Entonces lo vamos a parar. Lo pararon de momento, entonces hubo una demanda con la corte, después la corte dijo, oh, unos estados demandaron a la administración y dijeron,
no, administración, tú estás mal, si podemos continuar con DACA. Entonces no aceptaron nuevas DACAs y continuaron, les dejaron a los que ya tenían DACA desde el principio, ¿verdad? Desde la administración anterior, que siguieran renovando. Ahí vamos bien, ¿verdad? Y luego ya después, la administración dijo a la corte, no, no, tienes que revisar en detalle, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con este programa? Y después de tanto ir y venir, ¿verdad? El caso es que al último llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema finalmente, después de más de un año de que estaba, Como de que estuvo ahí parado, ajá, tiempecitos. dijo la corte, no, la administración, tú estás mal, vamos a aceptar todas las aplicaciones de DACA. Sí se acuerdan, ¿verdad? Que hubo mucha celebración, mucha Bastante conmoción celebración. hace como 2 meses de esto, Sí, ¿verdad? sí. Sin embargo, después de ese anuncio, el Departamento de Migración no dio todas las reglas de cómo debíamos Okay. meter nuevas aplicaciones. En Caridades Católicas empezamos a tener una serie de llamadas, lo que hicimos, como todavía no teníamos todos los detalles de cómo iba a funcionar, empezamos a crear una lista de espera, ¿verdad? Para las personas que tal vez se pudieran beneficiar de meter una nueva solicitud de DACA. Y que, ¿cuál fue nuestra sorpresa, verdad? Que después de actualizaciones y todo, el Departamento de Migración ya mete su memorándum y nos dice, lo siento mucho, no nuevas aplicaciones de DACA, ¿verdad? Entonces hubo tiempo de celebración, tiempo de Tiempo de baja. incertidumbre y luego ya cuando nos dieron la noticia final. El Departamento de Migración y Ciudadanía desafortunadamente no está aceptando nuevas solicitudes de Okay. DACA. Entonces ya nos pusimos en contacto con las personas, ¿verdad? Hicimos un pequeño taller a Okay. través de la organización y dando información de qué era lo que estaba pasando, porque había muchas preguntas por parte de la comunidad. Hubo muchas personas que recién cuando la corte dijo, sí, vamos a aceptar, metieron las aplicaciones sin guía, sin nada, ¿verdad? Con esa esperanza. Fueron como Esperanza. conejillos de Indias, pues, para ver qué pasaba, ver qué reacción obtenían por parte del gobierno. Y desafortunadamente el gobierno rechazó, pero les regresó Okay. toda esa información, les regresó los costos que habían pagado. Así que, pues, no tuvieron nada que perder, ¿verdad? Sino al Okay. revés, intentar a ver qué era la La respuesta. respuesta. Y pues ahorita, resumiendo, ¿verdad? Todo esto, el gobierno no está aceptando nuevas aplicaciones de DACA, ¿ok? De todas maneras, no se desanimen, ¿ok? Sin esperanza no podemos seguir hacia Sí, no, adelante. exactamente. Acuérdense que todo puede pasar, así como cambió esto de la noche a la mañana, tal vez Exacto. mañana nos digan, ok, Se puede, puede. sí se puede, pero por ahorita no nuevas solicitudes de DACA, continúan las renovaciones. Si ya he tenido DACA en el pasado, incluso si ya se les venció, vengan a una consulta, infórmense, Okay. ¿verdad? Porque a veces lo dejé pasar por diferentes cuestiones, ¿verdad? Porque no tuve los recursos en ese momento, porque se me olvidó, no era mi prioridad y ya lo dejé ahí en un ladito, a lo mejor estaba bien chiquito, no tenía tanta necesidad del permiso de trabajo y ahorita ya crecí, en aquel entonces apliqué, ya se me venció, vengan y analicen su situación, ¿ok? Okay. Entonces, a ver si pueden renovar porque ya la habían tenido en el pasado. Los costos de DACA todavía siguen siendo los mismos con el gobierno, 495. La única diferencia que hay ahorita a lo que había en el pasado es que ahorita el permiso de trabajo y la protección de la deportación que da DACA, ¿verdad? Es nada más válido por un año. Ya dieron los lineamientos. Un año únicamente. Anteriormente el permiso de trabajo era válido por dos. Okay. Y ahorita ya nada más está haciendo por uno. Okay. Entonces, eso es como quien dice, hubo un costo un incremento del 50%, ¿verdad? Si Okay, hacemos la matemática. exactamente. Pero de todas maneras es mejor que nada, ¿verdad? Porque si ya lo Yes. tenía, todavía puedo seguir con ello. Exacto. Y también ya no, antes recomendábamos que lo hicieran la renovación tan temprano como se pudiera, ya no, el gobierno ya dijo, a menos que tengas 150 días antes de que se vaya a vencer, o sea, 5 meses Okay. antes de la fecha de vencimiento, ya estoy listo para poder meter la La renovación, no renovación. antes. Okay. All right. Esta de DACA, lo que es DACA, ¿era beneficioso para solamente estudiantes jóvenes o era para todo joven? Ajá, vamos a repasar, ya me puso aquí. A repasar los requisitos de DACA, ¿verdad?
Cuando el presidente Obama anunció este beneficio, ¿verdad? Eran ciertos requisitos que debíamos de cumplir y aún con la renovación todavía tienen que analizar si son elegibles, ¿ok? Otra vez, si he tenido problemas con la policía, ¿verdad? Estar al tanto de que si me conviene renovar o me voy a Claro. hacer un target, voy a poner en alerta a la policía si ya cometí un delito. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, volviendo a la pregunta de Ramiro, ¿quién era elegible para DACA, verdad? Inicialmente, todo aquel jovencito que entró a los Estados Unidos antes de la edad de 16, ¿ok? O sea, niños. Y para aplicar para el DACA tenía que tener 16 años cumplidos. Que haya vivido continuamente en los Estados Unidos, al menos desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente. En aquel entonces, cuando se anunció DACA, fue el 15 de junio del 2012 y lo que requerían era 5 años de presencia continua Aquí en Estados antes Unidos. del anuncio. Por eso es esa fecha del 2007. Okay. Entonces estaban diciendo, por ejemplo, si aceptaban nuevas aplicaciones ahora, decían, entonces tengo que cumplir desde el 2007 hasta ahorita, hasta el 2020. Sí. Sí. Entonces nada más Okay. estén listos, ¿verdad? Porque si hay un cambio, toda esa colección de documentos, esa colección de presencia continua, la voy a tener que tener. Y también que haya estado presente el 15 de junio del 2012 en Estados Unidos, que fue cuando se hizo el anuncio, ¿ok? Okay. Si yo llegué el 18 de junio del 2012, ya no me Ya podía no. beneficiar de DACA, ¿ok? Entonces, ¿Quiénes califican para el DACA? ¿Quiénes son aquellos que son elegibles para lo que es el DACA? lo que se había anunciado inicialmente fueron en el 15 de junio del 2012, ¿verdad? Cuando la anterior administración hizo el anuncio, todos los jóvenes que tuvieran 16 años cumplidos y que hubieran llegado a Estados Unidos antes de la edad de 16, que hubieran residido continuamente en Estados Unidos del 15 de junio del 2007 al presente, Okay. 5 años antes de que se hiciera el anuncio, ¿ok? Y luego también que hubieran estado en la preparatoria o cursando el equivalente a la preparatoria o que ya se hubieran graduado de la preparatoria, era un requisito esencial. Y por último, que no tuvieran un delito grave, ¿verdad? O una felonía como conocemos actualmente. Si yo tenía, por ejemplo, un DUI, una acusación de violencia doméstica, eso en muchos estados es una felonía, ¿verdad? Y a lo mejor me hacía inelegible para aplicar de DACA. Entonces, eso era inicial, ¿verdad? Acuérdense que el gobierno ahorita no está aceptando nuevas aplicaciones, pero si voy a renovar, básicamente checamos que no hayan tenido un encuentro con la policía desde la última renovación, ¿verdad? Y de ahí nos movemos hacia adelante a continuar con la renovación. Okay, muchas veces suele pasar de que o se nos pasó o le dimos a la desidia, que no nos gusta ser desidiosos, claro que no, ¿Verdad? pero muchas veces se nos olvidó, se nos pasó. Entonces aquellas personas que son elegibles son aquí, ahorita no se están aceptando nuevas Nuevas. aplicaciones, pero aquellos que ya tuvieron DACA en el pasado, puede ser que sean elegibles para renovar su DACA. Sí, ya Okay. se me venció y nunca la renové, ¿verdad? Por la ¿Qué situación que situación? sea. Ajá, entonces vengan a analizar su situación en particular y verificar que efectivamente todavía puedo renovar, ¿verdad? Porque hay una fecha dependiendo cuándo se me expiró, si ya lo tenía en el pasado y podemos analizar su situación y a lo mejor puede volver a aplicar para tener ese permiso de trabajo tan preciado. Perfecto. Edades. Bueno, eso hablamos si es que se volviera a poder meter una aplicación para DACA. Decía, es beneficiable el DACA solamente para estudiantes. En este caso, el DACA es para estudiantes. Sí, pues fue la idea, ¿verdad? Como no pasó lo del Dream Act que estaba inicial, entonces dijo, ok, vamos a beneficiar a todos estos jovencitos que están en la high school que todavía quieren continuar con su educación. Educación. Entonces tenía que tener 16 años cumplidos y no más, esa es la que no estoy seguro, entre 31 y 32, es una de esas dos edades. No tengo la edad máxima, pero si era que no tuvieran, me parece que 32 años cumplidos al día que se hizo el anuncio, 15 de junio del 2012. Si ahorita ya tengo 40 y hay un cambio, si en aquel entonces todavía era menor de 32, otra vez si se anuncia y hay un cambio, venga y analice su situación en Si particular. tengo Si es, 40 ahorita, pero que esté soltero o aunque esté no casado. importa. No, no No importa. importa para DACA. Ok, perfecto. Ok.
El costo para lo que es la renovación Ok. del DACA. El gobierno está cobrando actualmente $495, ¿verdad? Ahorita va a haber una modificación un poquito en los costos de migración. Con la acción diferida, con el DACA, no hubo ningún cambio. El costo se queda igual, 495. El único cambio que hubo es que anteriormente el permiso de trabajo era válido por 2 años y ahorita ya nada más es por un año. Pero el costo se quedó igual con el gobierno, 495. Okay, so entonces en vez de 2 años es solamente un Un año. año. Okay, perfecto. Okay, hablando ahorita de todo esto de lo que es el legalizarse, el hacerte ciudadano y todo eso, hay mucha pregunta referente a lo que es. Tengo a un familiar que me está pidiendo, me hace un ejemplo yo, a mi hermano metió su aplicación desde el año 2008, pero no ha caminado, no ha avanzado hacia ningún lado, eso es lo que queremos nosotros. ¿Cómo Sí. trabaja? La pregunta popular siempre es de, mi mamá me puede meter aplicación porque es residente, porque es ciudadana. ¿Cuánto está tomando una residencia? El tiempo es muy variado, ¿verdad? Primero tienen que venir, analizamos su situación y, por ejemplo, contestando su pregunta, Ramiro, que metí la aplicación para mi hermano en el 2008. El gobierno maneja una serie de categorías bajo la ley de migración y una categoría de hermano. Es lo que ellos llaman F4. Entonces, cada mes se publica algo con el Departamento de Estado que se llama Boletín de Visas y yo veo cuando cuando usted metió la aplicación de su hermano, tienen ese papelito que dice recibido, ¿verdad? Y en la esquinita izquierda está algo que dice fecha de prioridad. Entonces, tengo que ver esa fecha de prioridad y vamos a suponer que diga 15 de enero del 2008. Acceso al boletín de visas que nos da el Departamento de Estado cada mes y checo esa fecha. Y varía de país a país, ¿verdad? México en este caso es uno de los países que tiene más solicitudes, entonces el tiempo es más tardado porque es la última categoría de hermanos que maneja migración. Si mal no recuerdo, el mes pasado, en agosto, el boletín de visas, una visa de categoría de hermano, estaban más o menos en el 98. No me acuerdo exactamente la fecha, pero entonces, en teoría es 10 años atrás, pero esos 10 años se pueden hacer 15, 20, 25, porque no sé cuántas visas van a sobrar de las categorías anteriores que maneja el gobierno. Un caso que recuerdo actualmente me dice, mi hermano es residente y me metió aplicación para mi residencia. ¿Es esto posible que un hermano residente pueda meter aplicación para su hermano para una residencia? Ajá, no. Si alguien lo motivó a meter esa petición de hermano de residente, no hay una categoría bajo la ley de migración que un hermano residente pueda pedir por un familiar. Las categorías de hermanos, únicamente el hermano tiene que ser ciudadano americano para poder pedir por otro hermano. No hay categoría bajo la ley de migración de un residente hermano que pueda pedir por su hermano. Mi hermano está en trámite desde el 2008. Actualmente, ya hace 6 años atrás, mi mamá sí es su ciudad residente y está en proceso de ciudadanía. ¿Es posible, dicen, hacerle un adelanto, un boost a mi aplicación que tengo para mi hermano? ¿Se puede o no se puede? De que. Porque ahora mi mamá es más fácil de ciudadana madre a un hijo. ¿Es posible que una aplicación de años anteriores pueda tener un proceso más rápido? Me está haciendo la pregunta del millón de dólares. Ok, la ley de migración es una ley bastante compleja, ¿ok? Entonces sí se tiene que analizar la situación en particular. Hay ocasiones en que se puede algo que se llama retener esa fecha de prioridad, ¿verdad? De una aplicación anterior. La situación es, ¿se puede? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Depende del caso concreto. En este caso, si por ejemplo su hermano ya es mayor de 21 años, y su hermano ya está casado y su mamá es residente, así se debe de quedar con la petición de hermano. Si su hermano es menor de 21 años y la mamá ahora se va a hacer ciudadana, tal vez se pueda acelerar un poquito, pero otra vez tienen que venir a analizar el caso en particular, ¿verdad? Pero hay ocasiones que sí se puede retener, se llama, la fecha de prioridad
y acelerar el proceso, pero depende del caso en particular. Okay. So, entonces, por eso es Muy importante, complejo. muchachos. Exacto. Y es importante esto, miren, porque nosotros, cada uno tiene situaciones diferentes. Por las cosas que vivimos aquí en Estados Unidos, especialmente si hemos tenido tal vez alguna complicación con alguna En este multa, caso, con cada uno somos diferentes en lo personal. Puede ser que lo que me beneficie a mí no le beneficie a usted, pero tal vez que lo que le beneficie a usted no puedo aplicar yo, no puede ser beneficiado yo. Por eso es que es importante que hablemos a la oficina. ¿Cuál es el número de teléfono que pueden hablar, hermana? 208-345-6031 es el teléfono en general, ¿verdad?, de la organización, y ahí podemos darles información. Si no quieren necesariamente venir a Caridades Católicas, tenemos listas de abogados privados que hay en el área, y también tenemos listas de otras organizaciones sin fines de lucro que también hay en el área donde los podemos referir. ¿Okay? Okay, Entonces, perfecto. con toda la confianza del mundo nos pueden hablar, 208-345-6031. Y de igual manera, si usted está aquí en la catedral, viene el día domingo a la misa o tiene oportunidad de pasar aquí a la oficina, contamos con folletos de Caridades Católicas, con tarjetas sobre cada una de las hermanas que ahí trabajan y también le podemos brindar la información que usted necesita para poderles visitar. Por lo regular, cuando hay personas que están buscando, ahorita al principio hablábamos sobre la ayuda de consejería, ¿qué son los diferentes tipos de ayuda que tiene aparte lo que es inmigración? Volvemos, cada quien tiene tal vez situaciones diferentes, por eso es que es importante y los invitamos. El costo por la consulta es de 50 $50, dólares. a menos, voy a aclarar, a menos que sean una persona que ha experimentado violencia doméstica o ha sido víctima de algún delito, ¿verdad? En general, podemos hacer una consulta sin costo alguno. Okay, Esa es so una entonces, excepción que tenemos. y es la importancia de cada uno tener la oportunidad de hacer una cita con ellos y poder analizar nuestro caso. No se deje llevar, muchas veces nos prometen muchas cosas. Hay veces que nos prometen cosas muchas veces imposibles. Nos comunicaba usted un poquito, nos platicaba sobre el tiempo que dura el proceso de 2 años y pico y algunas veces prometen, no, en un año te podemos arreglar, ¿cierto? ¿Qué Sí. es el tiempo que está tomando por lo Sí. regular? Bueno, el tiempo es muy variado, ¿verdad? Depende de mi situación en particular. Otra vez, por ejemplo, si soy elegible para ajustar mi estatus dentro de Estados Unidos, que no tengo que salir fuera, el tiempo puede ser de 8 meses a un año, más o menos. Ahorita hay mucho retraso por parte del gobierno por todo esto de la pandemia. Ojalá que ya pronto se normalice todo esto, ¿verdad? Pero por lo pronto yo puedo decirles que entre 8 meses a un año. Si tengo que por el otro lado viajar a mi país de origen para finalizar mi proceso migratorio, el proceso puede ser como 2 años a 2 años y medio. Y no es Okay. porque no hagamos el trabajo o porque nos tardemos mucho, sino es un poquito la burocracia del gobierno, ¿verdad? Y es cuando pasan de una agencia del gobierno a otra para finalizar el caso, es el tiempo normal, pues 2 años a dos años Okay. y medio. Que quisiéramos que acelerarlo un poquito, Que ¿verdad? fuera Porque rápido. es un sacrificio que estamos haciendo porque los costos son bastante grandes, ¿verdad? Quiero ya finalizar con mi proceso lo más pronto que se pueda, pero es como funciona el gobierno, ¿verdad? Y depende de mi caso, a lo mejor puede tomar un poquito más de 2 años, depende de cada caso, pero mínimo 2 años a 2 años y medio. Okay, y es importante, muchachos, que no tengamos algo bien, bien presente. Como dice ahorita la hermana Maritza, cada uno de nosotros tiene una situación diferente. ¿Y por qué es lo importante hacer una cita para poder evaluar nuestro caso? Porque ellos tienen la posibilidad de orientarnos si es que es conveniente meter una aplicación de residencia o muchas veces va en contra de lo que pueda de alguna manera beneficiarnos, ¿cierto? Sí, a veces le estamos esperando esa edad mágica de nuestros hijos, ¿verdad? Porque cuando el hijo cumple 21 años, bajo la ley de migración, ya puede pedir por un papá. Si yo no tengo documentos y mi hijo ya tiene 21 años y dicen, Marisa, ya mi hijo cumplió 21, puede meter una petición por mí. Regla general, sí, cualquier hijo mayor de 21 años puede meter una petición por un papá. Usted quiere que al final del camino obtener su estatus legal, ¿verdad? O su residencia permanente, pero tengo que analizar mi situación en particular si es que sí voy a obtener ese resultado que estoy esperando. Okay. A veces nos toca desafortunadamente decir sí, sí tiene un hijo mayor de 21 años, pero A, B y C y no puede aplicar, ¿verdad? Okay. Entonces, no es nuestro trabajo crear una falsa esperanza, sino orientarlos
educarlos, decirles si sí, por qué sí, y si no, por qué no. A veces no es tal vez lo que queremos escuchar y vamos a la vuelta de la esquina con la Cierto. señora que hace los impuestos y que me va a llenar la petición, y Cierto. le llena la petición y, oh sorpresa, se queda atorado allá en su país de origen ya cuando va la entrevista final. Okay. Entonces, no es nuestro trabajo crear esa falsa esperanza, sino orientar, educar, por qué sí, por qué no. La ley de migración es ley compleja, no es nada más una llenadita de forma, aunque sí la forma está accesible en el De internet. internet, Y yes. yo digo, oh, mi hijo habla inglés, que me llene la petición, ¿verdad? No es nada más completar esa petición, es decir, qué resultado voy a obtener, y nosotros queremos que obtengan un resultado favorable, aunque la decisión no depende de nosotros, ¿verdad? Sino últimamente del gobierno. Pero si nosotros analizamos el caso y vemos que todos los factores son positivos, que indican que lo más probable es que va a ser aprobada, lo motivamos a que aplique. Perfecto. Y algunos de ustedes buscan la manera, si no me beneficia el DACA, o que en este momento el DACA no está recibiendo aplicaciones, pero ustedes tienen la oportunidad, ya con su consejo o con su orientación de ustedes, a ver las diferentes opciones que tenemos para poder legalizar o poder arreglar, si pudiera así decirse. Sí, ese es el motivo de la consulta, ¿verdad? Hacer un análisis en general, explorar todas las posibles áreas bajo la ley de migración y ver si por un lado no califico, a lo mejor califico por otro que no tenía conocimiento. Una pregunta, y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando uno comete el error de aplicar para asilo, estando aquí, digamos, nosotros mexicanos, me ha tocado escuchar algunos testimonios o algunas pláticas con hermanos que se atrevieron a meter el asilo aquí, pero les ha ido al contrario. ¿Qué es el asilo? Aplicar para un asilo político, ¿es asilo político Sí, se le llama? asilo político. ¿Qué se O asilo. beneficia o es o de qué o de qué? Ok, no es mi área de especialidad el asilo, porque el asilo es algo que se maneja en las cortes de migración. Caridades Católicas no tomamos ahorita casos de la Corte de Migración, pero el asilo es cuando yo estoy diciéndole al gobierno que tengo miedo de regresar a mi país de origen por una persecución política, religiosa, por mi orientación sexual, etcétera, ¿verdad? Son varios factores que toman en cuenta. Y si usted demostró ese miedo creíble, ya sea cuando iba entrando a Estados Unidos o ya estando aquí, que prueba que algo le puede pasar si se regresa a su país de origen, es cuando se inicia un proceso de asilo. Entonces, ya es algo de en general, ¿verdad? Es algo que le dice que el gobierno inicialmente cree ese miedo y que por lo pronto lo deja estar aquí. Pero cuando yo estoy en un proceso de asilo, el gobierno inicia como un proceso de deportación en mi Deportación, contra, ¿verdad? sí. En donde yo tengo varias citas con el juez de migración y le enseño esa evidencia para probar que efectivamente estoy siendo perseguido o me van a perseguir si regreso a mi país de origen. En general, el asilo es como funciona. Es muy importante que contacten con un abogado de migración, ¿verdad? Si están en ese tipo de proceso, porque si pierden una fecha con la corte, los pueden deportar en ausencia. A veces dicen, no, ya estoy aquí, ya tengo permiso de trabajo, sigo renovando el permiso de trabajo en lo que la corte llega y no me voy a presentar. Tengan mucho cuidado, oriéntense con un abogado. Si no tienen para un abogado, preséntense y digan que están buscando uno, ¿verdad? Y de igual manera, hay otra organización aquí en el área que se encarga específicamente de casos de la Corte con Migración y nos pueden hablar a Caridades Católicas y nosotros conectarlos con esa agencia o darles información de abogados en el área. Perfecto, y eso es algo importante porque había escuchado varios personas que me habían Sí, hay comentado y que muchos. les ha ido al Al contrario, contrario de lo que era, en vez de beneficiarles, no les fue muy bien. sí. ¿Qué más brinda Caridades Católicas aparte de lo que es emigración? ¿Qué son los diferentes departamentos que ustedes tienen en Caridades Católicas? Okay, en Caridades Católicas, como decía yo, somos una agencia pequeña, ¿verdad? Pero que tratamos de cubrir áreas que nos afectan a todos. Tenemos lo que son los servicios de consejería, ¿verdad? Hay una serie de consejeros ahí en el área que en la oficina que les pueden ayudar si tengo la necesidad de platicar con alguien. Hay dos que hablan español, me parece. El horario está un poquito complicado con ellos, pero háblenos y los conectamos.
para ver que cómo les podemos ayudar. También hay educación para adultos, ¿verdad? Eso se hace a través de los servicios sociales. Es donde hablábamos ahorita de las clases para padres, de las clases de ciudadanía. También hay orientación para administrar las finanzas y servicios para trabajar con los menores, con los mentores que le llaman. Y también somos una agencia de referencia, ¿verdad? Si es decir, que si Caridades Católicas no puede ofrecer cierto servicio que ustedes están buscando, tratamos de comunicarnos de conectarlos con agencias que hay en el área que tal vez los puedan ayudar. En este caso, si hay alguna situación que requieran ayuda, digamos, del consulado mexicano, ¿ustedes tienen posibilidad de alguna? ¿Trabajan en unión? ¿Trabajan no en unión, sino Como apoyan? ¿Se hermandad, apoyan? sí, ajá, Exacto, los hermandad. apoyamos mutuamente, ellos refieren personas y nosotros referimos o tratamos de acudir a eventos de la comunidad, ¿verdad? Para dar información. Buscamos ese enlace, ese puente con otras agencias que tal vez nos puedan ayudar.